Buenos días, amigos. En hablando de homeopatía, voy a compartir con vosotros algunas ideas con respecto al Día del Médico de Familia. En el edificio de lo que es la medicina de familia, podríamos decir que hay cuatro eh, columnas que la sustentan. La primera de ellas es eh, que el médico de familia es un traductor. Un traductor en el sentido de que conocemos todos que el lenguaje médico es bastante eh, críptico y difícil de, de comprender para la mayoría de las personas. Y sabemos claramente que si algo no se explica y no se comprende, eso genera ansiedad y preocupación. Por poneros un ejemplo, hace unos días vino a mi consulta a una mujer de 77 años que había sido diagnosticada de fibrilación auricular y estaba muy preocupada por los síntomas y las molestias que tenía. Se me ocurrió preguntarla que si sabía lo que era la fibrilación auricular y me dijo que no tenía ni idea y también si alguien le había dado algún tipo de información y me dijo que no. Intenté explicarle en qué consistía el problema, estuvimos un buen rato charlando y conversando sobre ello y cuando comprendí que había entendido perfectamente cuál era su problema de salud, decidimos cómo utilizar los medicamentos, eh, para qué y cómo hacer el seguimiento. El motivo de consulta de esta paciente aparentemente era pedir un medicamento, sin embargo el motivo de consulta real era la preocupación sobre su problema de salud que desconocía y que le provocaba mucha angustia. es conocido el hecho de que la mayor parte de las veces cuando salimos de la consulta del médico no hemos comprendido nada o casi nada y hay muchos estudios que lo demuestran cuando se hacen entrevistas a la salida de la consulta. por eso una información adaptada a cada una de las personas en su lenguaje en, en el tiempo y comprobando claramente que se ha, se ha entendido es fundamental. es una parte eh, importantísima de cada consulta médica y la mayor parte de las veces los médicos no lo tenemos en cuenta. A veces y a menudo incluso es necesario reforzar esta explicación eh, oral con mmm, búsquedas en la red que podamos comentar, con dibujos, infografías, vídeos o incluso demostraciones de uso de medicamentos en la propia consulta. Por lo tanto, la primera idea es que el médico de familia es un traductor del paciente, de nuestro... Lenguaje complicado y críptico. El segundo sería un acompañante. Yo soy de los que pienso que el médico de familia debería tener una organización, una infraestructura que le capacitara para atender a los pacientes y a las personas desde que nacen hasta que se mueren, atendiéndoles en sus hogares, en la fase terminal de su enfermedad y de sus vidas. Para ello, es, es imprescindible realmente tener recursos y tener también una formación lo suficientemente sólida. ¿Por qué digo esto? Recientemente se ha publicado un artículo en una revista que se llama eh, British Journal of eh, General Practice eh, en el año pasado, en el 2021, en el que eh, un grupo de, de profesionales noruegos demostraba que tener el mismo médico de cabecera eh, durante 15 años suponía una reducción en la mortalidad del 25%. No existe ninguna intervención médica, ni sociosanitaria, ni ninguna cirugía, nada que consiga estos resultados. Es decir, que podríamos decir que, eh, que el tener el mismo médico de cabecera durante tiempo es lo mejor que puede pasarle a una persona para su salud. Incluso en tiempos cortos, como dos o tres años, la mortalidad se reducía en un 8%. Se disminuía también la asistencia a urgencias de una forma importante, casi un 30%, y... Eh, ...también las hospitalizaciones. Por lo tanto, el hecho de que yo tenga un médico de familia... ...o cualquiera de nosotros tenga un médico de familia... ...que nos acompañe a lo largo de nuestra vida... ...es, digamos, eh, la mayor fortaleza que puede haber... ...para la salud de una persona. La tercera tiene que ver con la amistad. Es decir, que la relación tiene que ir más allá... ...de simplemente un diagnóstico o un tratamiento. Vemos muy frecuentemente como a las personas... ...les preguntamos qué les pasa y, sin embargo lo que les interesa que les preguntemos es qué les preocupa. Esto lo vi ayer mismo, ¿no? una paciente eh, que yo no conocía y que vino nueva y que se expresaba claramente por su lenguaje tanto verbal como no verbal, que estaba enfadada. Después de indagar sobre los síntomas y ver que seguía estando enfadada y me decía, usted sabrá lo que me pasa, que para eso es médico, cuando le pregunté, bueno, entonces, lo que le preocupa es esto y esto, la situación cambió. Eh, como diría Lain algo la amistad médica es fundamental. Tenemos que conocer al paciente desde el punto de vista de su biografía, cuál es su trabajo, cuáles son sus circunstancias laborales, cuáles son sus circunstancias familiares y sociales. Conocer que Margarita es una viuda y que eh, eh, colabora con la parroquia, que a Antonio eh, le interesa eh, tener pájaros en casa, eh, que Luis es eh, cantante de ópera. Estas cosas forman parte de la historia clínica. Y por último... El médico de familia es un protector. ¿En qué sentido? Pues sabemos que las intervenciones médicas, los medicamentos y, la, y los procesos médicos son una de las principales causas de muerte en los países occidentales. Por lo tanto, les tenemos que proteger de nosotros mismos, de nuestras intervenciones y de las de nuestros compañeros. Ejemplos pueden ser informar sobre el uso adecuado de antibióticos, intentar ayudar a los pacientes a prescribir medicamentos potencialmente perjudiciales, como las benzodiazepinas. Eh, a hablar de un buen uso de las medidas preventivas, etcétera. ¿no? Sería eh, muy útil que de alguna forma el paciente entendiera que vivimos en una sociedad medicalizada que fomenta eh, el uso de pruebas y de medicamentos y que la mayor parte de las veces el mejor medicamento del que disponemos es la palabra y los propios recursos internos del paciente. Resumiendo os diría que los cuatro pilares de la medicina de familia son ser un traductor, ser un acompañante, ser un amigo y ser un abogado, un protector del paciente. Buenos días y muchas gracias.